El trastorno de ansiedad social es una de las enfermedades mentales más comunes a nivel global, afectando a aproximadamente 40 millones de personas solo en los Estados Unidos. A pesar de su alta prevalencia, sigue siendo ampliamente incomprendido, mal diagnosticado y frecuentemente ignorado. La detección precoz es crucial, ya que más de la mitad de las personas que desarrollarán un trastorno de ansiedad social lo habrán hecho antes de los 14 años. Enfrentar la ansiedad social no consiste en prevenir el rechazo, sino en cultivar la valentía social y vivir de manera que te sientas más vivo, más presente y auténticamente tú. En su núcleo, la ansiedad social gira en torno al temor al rechazo. Cuando experimentamos ansiedad en situaciones sociales, nos concentramos en cómo los demás nos perciben. Observamos el entorno en busca de señales de amenaza y desaprobación, indicios de que hemos cometido un error y corremos el riesgo de ser rechazados. Paralelamente, buscamos alivio en signos de aprobación, sonrisas, asentimientos, risas, entre otros. Aunque la ansiedad social puede ser desgastante, tiene un propósito. La ansiedad social intenta protegernos del rechazo al sintonizarnos con los matices, normas y dinámicas de un grupo social, permitiéndonos ajustar nuestro comportamiento para encajar y, en última instancia, evitar el rechazo. Esto es positivo porque, como seres humanos, somos intrínsecamente sociales. Vivimos y prosperamos en comunidades dependiendo unos de otros, nos guste o no. Además, el rechazo es intrínsecamente doloroso. Piensa por un momento en tus propias experiencias de rechazo, aunque sean embarazosas. Todos hemos pasado por ellas. Quizás alguien dejó de hablarte después de una primera cita. Yo también lo he vivido. Tal vez no conseguiste el trabajo de tus sueños o quizás te excluyeron de un grupo de amigos. Estas situaciones son desagradables y la ansiedad social intenta protegernos de ese dolor. Sin embargo, la ansiedad social se convierte en un problema cuando comienza a interferir con la vida que deseas vivir. Esto sucede cuando el miedo al rechazo se entrelaza con tu autoimagen. Crees que serás rechazado porque piensas que tienes algún defecto inherente, alguna deficiencia o un fallo de carácter. Si alguien deja de hablarte después de una cita, puedes interpretar que no eres lo suficientemente atractivo. Si no consigues el trabajo de tus sueños, podrías pensar que no eres lo suficientemente inteligente o competente. Si te excluyen de un grupo de amigos, podrías creer que no eres lo suficientemente interesante o divertido. Es importante comprender que esta visión distorsionada puede tener profundas implicaciones. La ansiedad social no solo afecta nuestras interacciones cotidianas, sino que también moldea nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos. Cada experiencia de rechazo refuerza estas creencias negativas, creando un ciclo difícil de romper. Además, esta percepción puede llevarnos a evitar situaciones sociales por completo, limitando nuestras oportunidades de crecimiento personal y profesional. Así, la ansiedad social puede convertirse en una barrera que nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial, afectando nuestra calidad de vida en múltiples dimensiones. Nuestro miedo al rechazo en realidad es un temor a no ser lo suficiente, a no ser todo lo que aspiramos a ser, a no cumplir con las expectativas que creemos deberíamos alcanzar, o a no estar a la altura de lo que la sociedad espera de nosotros. Con el tiempo, esta percepción puede transformarse en un trastorno de ansiedad social. Cuando alguien padece este trastorno, se preocupa excesivamente por cómo lo evalúan los demás y teme ser rechazado. Esta preocupación es tan intensa que la persona comienza a estructurar su vida alrededor de evitar el rechazo. La lógica es que, si logran pasar desapercibidos, habrá menos oportunidades para que otros los juzguen negativamente. Es fundamental entender que este miedo no solo afecta a las interacciones sociales, sino que también influye profundamente en la autoestima y en la percepción del valor personal. La persona puede evitar situaciones que percibe como potencialmente peligrosas para su autoconcepto, limitando así su participación en actividades que podrían ser gratificantes o beneficiosas. Este comportamiento evasivo no solo restringe sus experiencias y oportunidades, sino que también refuerza el ciclo de ansiedad y evitación, haciéndolo cada vez más difícil de romper. Además, el miedo al rechazo puede llevar a una autocrítica constante y severa, donde cualquier pequeño error o señal de desaprobación se interpreta como una confirmación de las propias insuficiencias. Esto puede desencadenar un sentimiento de desesperanza y una convicción de que no se es capaz de mejorar o de ser aceptado. Con el tiempo, estas creencias limitantes pueden impedir que la persona se involucre en nuevas experiencias o que se relacione de manera auténtica con los demás, profundizando su aislamiento social.
La terapia y el apoyo adecuado son esenciales para ayudar a las personas a desafiar y cambiar estas creencias negativas. A través de la terapia cognitivo-conductual y otras formas de intervención, las personas pueden aprender a ver el rechazo no como una validación de sus temores internos, sino como una parte normal de la vida. Este cambio de perspectiva puede liberar a las personas del ciclo de miedo y evitación, permitiéndoles vivir de manera más plena y auténtica, enfrentando sus miedos y desarrollando una mayor resiliencia emocional. El trastorno de ansiedad social es una de las enfermedades mentales más comunes a nivel global. Numerosos estudios lo sitúan en segundo lugar, solo después de la depresión. En los Estados Unidos, más del 12% de la población, es decir, aproximadamente 40 millones de personas, experimentarán un trastorno de ansiedad social diagnosticable en algún momento de su vida. A nivel mundial, las cifras son un poco más bajas, estimándose alrededor del 4% de la población. Esto equivale a unos 300 millones de personas en todo el mundo que podrían desarrollar este trastorno en algún momento. A pesar de su alta prevalencia, el trastorno de ansiedad social sigue siendo ampliamente incomprendido, mal diagnosticado y con frecuencia ignorado. Esto se debe a que varios mitos sobre la ansiedad social están profundamente arraigados en nuestra cultura. El primer mito es que las personas con ansiedad social son más felices estando solas. Existe un estereotipo que las pinta como ermitaños, que prefieren esconderse en sus habitaciones en lugar de interactuar con el mundo exterior. Esta creencia es incorrecta. Investigaciones revelan que las personas con trastorno de ansiedad social desean relaciones íntimas y saludables, tanto como aquellos sin esta condición, y también disfrutan de la socialización. No son seres aislados sin interés en la compañía humana. De hecho, cuando se les pregunta sobre su felicidad, muchas personas con ansiedad social informan sentirse más contentas cuando están en compañía de otros que cuando están solas. Es crucial entender que no todas las interacciones sociales son estresantes para estas personas. Alguien puede sentirse ansioso socialmente con amigos, pero no con su pareja romántica, o con desconocidos y conocidos, pero no con vecinos o compañeros de trabajo. Esto indica que, aunque ciertas interacciones pueden ser desafiantes, las personas con ansiedad social no carecen del deseo de conexión humana básica. Más bien, encuentran dificultades en ciertos contextos y con ciertas personas. Es también importante destacar que el estereotipo de la persona con ansiedad social como un solitario no solo es inexacto, sino que también puede ser dañino. Este mito puede llevar a la incomprensión y al aislamiento, ya que tanto la sociedad como los propios individuos con ansiedad social pueden internalizar esta falsa creencia. Al comprender que las personas con ansiedad social buscan y valoran las relaciones, podemos fomentar un entorno más inclusivo y comprensivo. Bien, entonces las personas con ansiedad social solo disfrutan socializando en pequeños grupos íntimos y que su mayor temor es ser el centro de atención. Aunque esto es cierto para algunas personas, otras encuentran más estresante las conversaciones pequeñas e íntimas, como las interacciones uno a uno. Muchas personas con ansiedad social prosperan en profesiones que implican evaluaciones y desempeño social, como el modelaje, la actuación o los deportes. Un ejemplo destacado es Naomi Osaka, quien en mayo de 2021 se negó a participar en conferencias de prensa en el Abierto de Francia, debido a que éstas exacerbaban su ansiedad social. Esta decisión le generó muchas críticas y escrutinio público. Aunque ganó su primer partido, luego decidió retirarse del torneo. La reacción de la gente fue de sorpresa, cuestionando cómo alguien con ansiedad social podría ser la número uno del mundo en tenis, liderar campañas de moda con Nike y aparecer en la portada de Sports Illustrated en traje de baño. En una entrevista anterior, Osaka explicó que en la cancha se siente diferente. Le encanta jugar en el estadio Arthur Ashe por la energía de la multitud, comparándolo con la sensación de ser un gladiador en una arena. Sin embargo, fuera de la cancha, la idea de hablar frente a 100 personas la hace temblar. No existe un perfil único para la ansiedad social. Al igual que la depresión, que presenta síntomas variados en diferentes momentos y por diversas razones, la ansiedad social se manifiesta de manera distinta en cada persona. Uno de los mitos más problemáticos es la creencia de que la ansiedad social es temporal e inofensiva. Sin embargo, no es algo que simplemente se supere con el tiempo, no desaparece automáticamente al terminar la escuela secundaria.
Sin intervención, muchas personas lidian con la ansiedad social durante años, incluso décadas. Además, esta condición puede afectar todos los aspectos de la vida de una persona. La ansiedad social puede influir en los pasatiempos que las personas eligen, llevándolas a preferir actividades en solitario, como leer y escribir, en lugar de participar en deportes de equipo. También puede afectar la elección de carrera, haciendo que opten por trabajos que impliquen más tiempo a solas, como trabajar con computadoras, en lugar de roles en ventas o atención al cliente. Además, la ansiedad social puede tener un impacto significativo en la vida cotidiana. Por ejemplo, Ricky Williams, un exjugador profesional de fútbol americano y ganador del trofeo Heisman, deslumbraba a millones en el campo de fútbol cada semana, pero confesó que luchaba con la ansiedad social. Esta condición le dificultaba interactuar con sus compañeros de equipo, realizar tareas diarias que involucraban contacto con otras personas e incluso interactuar con su propia hija. En el mundo moderno, manejar la ansiedad social es más difícil que nunca. Aunque estamos más conectados que en cualquier otro momento de la historia, también estamos más solos, deprimidos y socialmente ansiosos que nunca antes. A pesar de tener innumerables herramientas para socializar, la conexión social ha disminuido drásticamente en poco tiempo. Las estructuras sociales han sido alteradas y redefinidas por la tecnología y las redes sociales, que han establecido nuevos estándares para las relaciones e interacciones. Nos preguntamos constantemente, ¿debo publicar esto? ¿Compartirlo? ¿Darle me gusta? ¿Amarlo? Creamos versiones idealizadas de nosotros mismos mediante perfiles curados y avatares, intentando interpretar una retroalimentación ilimitada de una audiencia masiva e invisible. Además, el costo de los errores sociales es mayor que nunca, ya que nuestras acciones y palabras pueden permanecer en línea para siempre, exponiéndonos a un escrutinio constante, pérdida de reputación e incluso empleo. En un tiempo en el que la ansiedad social es especialmente desafiante, el mundo continuará volviéndose más interconectado y la influencia de la tecnología y las redes sociales seguirá creciendo, no disminuyendo. Es el momento de abordar la ansiedad social y aquí se explica cómo hacerlo. Lo primero y probablemente lo más sencillo es identificarla de manera temprana. La detección precoz es crucial, ya que más de la mitad de las personas que desarrollarán un trastorno de ansiedad social lo habrán hecho antes de cumplir 14 años. Además, la ansiedad social aumenta el riesgo de desarrollar otras enfermedades mentales en el futuro. Entre los adultos diagnosticados con trastorno de ansiedad social y algún trastorno del estado de ánimo, como la depresión, en el 70% de los casos, la ansiedad social apareció primero. En el caso de adultos con trastorno de ansiedad social y trastorno por uso de alcohol, aproximadamente el 80% desarrolló primero la ansiedad social. Estos datos indican que la ansiedad social se manifiesta tempranamente y predispone a las personas a otras enfermedades mentales. Lo sorprendente es que la ansiedad social puede ser detectada de manera confiable y precisa con solo unas pocas preguntas simples. Preguntas como ¿es el miedo al rechazo uno de tus mayores temores? Y ¿el miedo al rechazo te impide hacer cosas que de otro modo querrías o disfrutarías hacer? Estas preguntas no requieren más de 30 segundos y no tienen ningún costo. No es necesario crear nuevas infraestructuras ni modificar las existentes. Podemos integrar programas de detección temprana en nuestras estructuras actuales, como en las escuelas, durante la orientación de nuevo año, en reuniones uno a uno con consejeros y en entornos de atención primaria. Si un médico puede detectar la depresión, también puede detectar la ansiedad social. La detección temprana y la intervención adecuada pueden cambiar significativamente la trayectoria de los jóvenes. Lo último que podemos hacer es fomentar el valor social. Enfrentar la ansiedad social no consiste en prevenir o evitar el rechazo, sino en cultivar la valentía social. Ser valiente en el ámbito social implica buscar experiencias y aceptar que las posibilidades de rechazo no son nulas. De hecho, es probable que en algún momento de tu vida, incluso este año, enfrentes rechazo. Y lo más difícil es que podrías ser rechazado por aspectos de ti que no puedes cambiar, tu origen, tu apariencia o a quien amas. Ser valiente socialmente significa perseguir experiencias que son importantes para ti, sabiendo que el éxito de estas no determina tu valía como ser humano. Significa reconocer tu propio valor y encontrar personas y grupos que te acepten tal como eres. Ser socialmente valiente implica invitar a salir a alguien, postularte para ese trabajo, hablar en una reunión o en una fiesta o dar esa gran charla, sabiendo que el rechazo podría estar a la vuelta de la esquina,
Sin embargo, la posibilidad de crecimiento y propósito brilla con mayor intensidad. Este propósito no se basa en asegurarte de pasar desapercibido, sino en vivir de manera que te sientas más vivo, más presente y auténticamente tú. En resumen, abordar la ansiedad social implica desarrollar el coraje de participar plenamente en la vida, a pesar del miedo al rechazo, y encontrar un propósito que te permita ser tu verdadero yo.